familia es la familia Castro Ibáñez, que se compone de mi padre Delfín, mi madre Gregoria, yo que soy la hermana mayor, Ana, sigue mi hermana, Belén, mi hermano Delfín, y por último mi hermana la pequeña, que es mi hermana Cristina. El tema de la Cristina, pues es un golpe bastante fuerte cuando te nace, te viene una cosa imprevista, sin preparar. El tener un hijo así con discapacidad te implica económicamente bastantes gastos. Hay veces que tienes que recurrir hasta a personas, psicólogos, hay que pagar una factura, que no lo cuentas ni nada porque lo haces con mucha ilusión, pero ese tema lo tenemos todos. Cristina, pues aparte de la escuela pública, teníamos una persona de apoyo con ella que había que pagarle. Hace unos años Cristina era muy dependiente y no era capaz de hacer cosas por sí sola. Y en el centro nos ofrecieron que iría una vez a la semana a un gimnasio y dijimos que sí, que íbamos a probar. Y efectivamente le fue muy bien y desde entonces pues ella tiene una vida pues mucho más sociable, habla con más gente, no es tan arisca como era antes y la verdad que en ese tema, gracias al centro, pues ha mejorado mucho. Ha cambiado mucho la vida de la gente con discapacidad intelectual, gracias, todo gracias a las asociaciones. No me gustaba ir nada al colegio de pequeña, porque ya no tenía amigos ni amigas. Y ahora en el centro que estamos ahora, en el nuevo, sí hay amigos y tengo a mi novia Víctor. Me tocó ir el año pasado con mi hermana al médico, ella no quería ir, y desde el centro bajaron al centro de salud a enseñarle las alas, las máquinas, para que vería ella lo que le iban a hacer. Con una monitora del centro, pues bajó lo más contenta, pero la persona no era especializada para personas con discapacidad intelectual y no saben cómo hablarles, cómo explicarles, cómo tratarles, cómo hacer las cosas. A mí me gusta bajar al médico, pero cuando estén los monitores. Cuando tengo un problema, pues se lo digo a mi hermana. Pues nosotros somos una familia unida, que cuando hay problemas nos unimos. Venga, cuéntame lo que has hecho esta mañana. ¿Y tú qué has hecho? Yo poco porque no puedo. Dos cojitas. Anda, mamá. Mi madre se encargaba de mi hermana, pero cuando mi madre empezó a estar mal, la Cristina se marchaba rápidamente del centro porque ella estaba muy nerviosa porque le tenía que dar la merienda, porque la tenía que bañar, porque le tenía que ayudar a mi padre a darle la cena y asearla. Ahora se preocupa mi hermana de mi madre. Eso como hermana lo veo pues un orgullo, porque yo lo que menos pensaba es que mi hermana podía llegar a hacer tantas cosas como las que está haciendo. La situación legal de todas las personas con discapacidad es un poquito complicada, porque hay que pasar por muchas puertas, digo puertas a las personas que tenéis que encontrar. Tienes que llegar a un forense, lo primero, que tiene que darle una minusvalía de la que tiene más o menos, pum, acordada y firme. Y luego tiene que haber un juicio, fíjate, un juicio, en el cual tuvimos que ir toda la familia. Para todos estos problemas también necesitamos apoyo y sobre todo de las asociaciones. Yo creo que los derechos de las personas con discapacidad intelectual no se cumplen totalmente. Que tengan la opción de ir a trabajar como todo el mundo, aunque sea con un tutor, con un monitor o con una persona que se haga responsable de lo que él hace. Nos queda todavía por conseguir el tema de vivienda. Me parece que es muy importante, pisos tutelados. Son muy importantes porque así están ellos más independientes. En una residencia tienen que cumplir unos horarios, en un piso tutelado es como si estarían en su casa. Las instituciones tienen que hacerse cargo de que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad, que son los mismos de todas las personas generales. La asociación
Sí, te abre todas las puertas a ti. Las familias, cuando acudimos a la sociedad, a la asociación, perdón, pues te explican todo, muy favorable. La sociedad va adaptando un poquito mejor a las personas con discapacidad, que antes, cuando nació mi hija, no pasaba eso. Pero se puede modificar, se puede mejorar, porque se está mejorando ya, con la reunión de todas las familias, hablando entre todos nosotros, expresando a otras personas que no lo tienen. Y al principio parecía una nube que no tenía salida, pero la tiene. La tiene y cada vez más. En fin, es que es un poco duro, pero fácil de llevar una vez que estás. La familia está compuesta por Fátima y por sus padres Ernesto y Maripaz. El recorrido de esta familia en la entidad es de prácticamente 8 años atrás, allá en octubre de 2006. Entonces la relación es bastante, bastante frecuente con la familia y Fátima, evidentemente, todos los días la veo en su taller y en su vivienda. Entendemos a la familia como un todo, donde cada miembro es diferente, donde es importante escucharlos a todos, donde cada uno de ellos tiene sus recursos, sus necesidades, donde lo que afecte a un miembro afecta al otro. Creo que el elemento clave para conocer y para interpretar que la persona con discapacidad a la que atendemos es feliz, que está a gusto, que está tranquila, es escuchar, apoyar y tratar de interpretar cualquier indicador que las personas a las que atendemos siempre nos lanzan, de una manera u otra. Puede ser una sonrisa, puede ser una palabra, indicadores que te marcan un poco si está feliz o no. Nos comunicamos con ella pues a través de mensajes muy cortitos, pero que de cierta manera sí que comprende. Fátima necesita mucho incentivo, pues prácticamente para todo. Entonces intentamos en casa, además de las necesidades propias, intentamos que camine todo lo posible. Hemos creado una serie de incentivos en distintas partes, pues con el fin de que al darle el mensaje de vamos a ver esto, a ver lo otro, y entonces se levanta todo contentina, porque si no es difícil que Fátima admita un vamos a dar un paseo. Es muy importante la relación con los profesionales del centro y pienso que con toda la gente que está en contacto con Fátima. Porque como padres dejas a tu hija en un sitio desconocido, a merced de sus cuidados y de todo. Y entonces es importantísimo la relación entre todos los profesionales. Fátima participa de un régimen mixto. Mixto quiero decir que durante la semana, de lunes a viernes, asiste a un centro, a Fundación San Cebrián, y luego el viernes vamos por ella y está en casa hasta el domingo, que volvemos otra vez al centro. Fátima lleva en Fundación San Cebrián 8 años. De las experiencias que hemos tenido anteriormente a las que tenemos ahora, pues han cambiado totalmente a positivo, por supuesto. En los anteriores centros nunca jamás la oímos en casa la frase: quiero ir al colegio, llévame al colegio, vamos con los compañeros. Sin embargo, aquí nos lo repite siempre que está en casa varias veces. Pues las relaciones con las profesionales, pues muy, muy buenas. Muy buenas, muy normales y con muchísima confianza. Ha significado mucho que Fátima esté en este centro, porque ya está prácticamente para toda su vida. Y efectivamente, pues este régimen mixto que creemos muy positivo, en primer lugar porque está con otros que son sus iguales, lo cual todo esto es beneficioso para ella, y fundamentalmente porque se está beneficiando
de unas técnicas especializadas, pues que no la podemos dar en casa. La seguridad que nos da de saber que si algún día a nosotros nos pasa alguna cosa, tiene un centro donde estar de por vida. Los problemas que suelen surgir entre profesionales y familias en nuestro ámbito fundamental vienen dados porque normalmente hay dos prismas, dos posturas. Quizás nosotros tendemos a aventurarnos un poco más, a dar un pasito más adelante, a confiar en las potencialidades, en las capacidades de la persona con discapacidad, y en algunos casos nos encontramos con familias que quizás tienen un prisma más de sobreprotección, de desconfianza, de inseguridad. Al ser hija única, nuestra inquietud como padres pues está focalizada totalmente sobre Fátima. Tenemos como dos mentes, o el corazón que te dice una cosa y la inteligencia y la cabeza que te dice otra. Con el corazón, pues dado que Fátima es dependiente total, pues te gustaría tenerla constantemente en casa. Pues eso, pues sencillamente porque tenemos la cosa todos los padres, que mejor que nosotros no la va a cuidar nadie. Pero luego te salta el chip de la cabeza, del razonamiento propio, y te dice pues que no, tiene que vivir otros ambientes. Este tipo de problemas se suele solucionar con el tiempo. El tiempo crea entre el profesional y la familia un vínculo más especial, unir en el mismo recorrido pero a la par, donde las relaciones se convierten en relaciones iguales, de profesional a familiar. Entonces, ese vínculo genera seguridad y confianza, y la familia permite que orientes para cubrir un poco las expectativas y sueños de la persona con discapacidad. Y viendo que todo esto va mejor, pues sin querer, vuelvo a repetir, el campo psicológico te le calma y lo agradeces pues un montón. A ver, Fátima, ¿los abuelillos dónde están, hija? Ah. ¡Ay, qué guapos! Mira la abuelina. ¿Y el abuelo qué hace, Fátima? ¿El abuelo? ¿Dónde está el abuelito? Pues el rol del profesional que atiende a persona con discapacidad intelectual ha evolucionado a lo largo del tiempo. En un principio hablamos de un rol más técnico, del profesional con bata blanca, de la persona que tenía el conocimiento, la expertez. Actualmente esto ha evolucionado a un rol más de facilitador. Ahora la relación es una relación más de iguales. Somos compañeros del camino en ese recorrido de la propia vida de la persona con discapacidad. A otros padres les diría que no se guarden sus miedos, sus temores, y que consulten con los profesionales sus dudas para tratar mejor a sus hijos y cubrir sus necesidades. Es que es fundamental el tener este apoyo, y que tu hija esté bien es fundamental para la familia, porque nuestra hija es nuestro termómetro. Cuando nuestra hija está enferma o tiene algún problema, nos cambia la vida totalmente. Y cuando está feliz, es una maravilla. Pues nosotros somos una familia, somos cuatro miembros, mi marido, Sofía, que tiene 8 años, y el pequeño de la casa, Jaime, que tiene 3 años. Sofía, hoy es mar, y vamos a hacer tomarnos la muy bien, y luego a... Bueno, es un día a día un poco rutinario. Todas las mañanas lo enfocamos un poco a Sofía. La que pone el orden en la casa es Paqui, que es la que dice cómo se marcan las pautas del día. Nos costó un poco decidirnos a ser padres, queríamos ser un poquitín independientes, 3 años estuvimos, y al final nos lanzamos y nos vino Sofía. Además, Sofía era la primera en la familia por los dos lados, o sea, era la primera nieta para todo el mundo encima de ella, todo el mundo muy pendiente. Y al principio, pues Sofía era una niña normal,
Yo no tenía ni sobrinos ni nada, muy poquita experiencia, pero sí que tenía amigos que tenían pues niños como de la edad de Sofía, y sí que en el desarrollo yo veía a Sofía pues muy diferente. Entonces ya con 4 meses no cogía los peluches, con la mano no los cogía. Entonces sí que iba al pediatra y le decía, pues mire, que yo veo que, pues que la niña la ve diferente, que no coge las cosas con la mano, no se queda sentada. Entonces pues la verdad que el pediatra me decía, sí, que cada no te preocupes, porque esto cada niño lo hace de una edad diferente, pero ya verás cómo al final lo hace. De ahí mi camino fue pediatra bueno que me decía, pediatra bueno que iba. Y sinceramente nadie me dio la solución. De repente un día pues nos llegó el flash. El flash fue una crisis que le dio a ella, que ya vimos que ella se nos quedó... una crisis en la que se quedó como, casi como muerta, ¿no? Nos tuvimos que ir al médico y a partir de ahí pues empiezan a surgir cosas. La caja de sorpresas cuando te dicen que tienes una niña con problemas, que no sabes hasta dónde va a llegar, es como... pues yo que sé, te quedas como hecha polvo, muy, muy perdida, sin saber hacia dónde tirar y nada. Decides coger, volver a empezar y luchar lo que haga falta por ella, sinceramente eso mismo. Luchar y hasta donde se pueda con Sofía. Estamos hablando de 9 meses y a partir de ahí pues empezamos a conocer lo que era el mundo de FEAPS, a trabajar con Sofía en la estimulación, en el día a día, en que había que repetir todas las cosas mucho. Tuvo que renunciar hace tiempo, cuando nació Sofía, a trabajar, y ya estaba acostumbrada a trabajar desde bien joven. Y es una cosa que le costó mucho y es un sacrificio para ella, porque para ella el poder trabajar era algo que le enriquecía. Entonces necesita un poco de apoyo en casa. Las familias necesitan a alguien que les ayude, no estar ellos dos solos afrontando el día a día. Esta familia para mí es parte de mi vida. Yo ya no podría estar, o sea, a mí ya me faltan ellos. Un día dijimos, tenemos que arriesgarnos y tener un niño más en casa. Y nada, yo el embarazo lo pasé muy mal, sinceramente. Lo pasé fatal, tuve muchísimos miedos con Jaime. Yo miraba muchísimo el desarrollo del niño, o sea, el que me fijase la vista, el que gateara, el andar, el comer, lo miraba muchísimo, muchísimo. Ya, pues con Jaime, pues al principio era un bebé que era mucho trabajo, pero la verdad es una alegría en la casa. Bueno, al resto de la familia, incluso a los amigos, se les va diciendo que Sofía, pues, nos han encontrado una discapacidad. La reacción que tiene la gente normalmente es decir, ahora mismo tenemos muchos avances, no os preocupéis, ya verás tú cómo con el tiempo avanza. Eso no es así, o sea, es cierto, uno tiene que asumir que tiene una deficiencia y que no existen varitas mágicas. La ciencia avanza para muchas cosas, pero en el mundo del cerebro no hay todavía tantos avances. Es tener un poco uno los pies en el suelo, decir, oye, hay un problema, hay que asumirlo y hay que tirar de él para adelante. De hecho, yo tampoco lo veo como un problema, es algo que tengo yo diferente de otros padres. Otros padres tendrán otros problemas cuando sus hijos tengan 18, 20 años, con 15 a lo mejor. Esos problemas seguramente yo con mi hija no los tendré, tendré otros. Pues el consejo que yo le daría a una familia con esto, que sí que es cierto que es muy duro, es como si el mundo se te viniera encima, sinceramente, pero nada, que se lo tomara con tranquilidad, poco a poco, buscando consejo en asociaciones que le ayuden, y nada, y pensar que si nosotros mismos estamos bien, los demás van a estar bien. Si nosotros nos agobiamos, vamos a querer hacer más de la cuenta, nos vamos a amontonar y no vamos a estar bien, se lo vamos a transmitir a ellos y ellos sinceramente no van a estar bien. ¡Madre mía! Tener un niño con una discapacidad intelectual, lógicamente no es lo que uno quiere cuando es padre. Pero uno cuando es padre tampoco hay muchas cosas que quiere de sus hijos. Hay padres que quieren a sus hijos que sean igual que ellos y luego son muy diferentes y les supone un trauma familiar. A mí... el tener a mi hija diferente del resto de niños, pues me ha aportado a intentar buscar lo que es la paciencia interior, que no siempre la encuentras, a apostar por trabajar desde el primer momento en luchar por su autonomía, en buscar que Sofía siempre sea feliz
y que sea capaz en un futuro ella de ir haciendo cuantas más cosas pueda hacer por sí misma, mejor. Mi familia son mi hermana Isabel, mi padre Genaro, mi madre Emiliana y yo, que soy José Luis. Padre, me llevo muy bien y con mi hermana también. Me gusta mucho porque nos reunimos la familia porque estamos todos juntos. Mi hermano tenía 17 años, iba a hacer 18 años y bueno, pues empezó un poquito de... pues se reía a destiempo, cosa que, bueno, te puede hacer algo de gracia, pero ves que esa gracia el día a día ya no es gracia. Y bueno, empezaron a ir a médicos, a psiquiatras y ya... ellos mismos empezaron a ver que, bueno, que era una discapacidad intelectual lo que tenía. Se puso en tratamiento, él estuvo con ese tratamiento, le fue muy bien, de hecho recibió el alta. Toma, que yo me voy a hacer el otro, que tengo una comida puesta en la sartén. Cuando José Luis empezó con su problema, no había más negro, porque entonces no sabíamos el futuro que iba a tener mi hijo el día de mañana. Porque ya a lo mejor antes había un problema en una familia y decía, ¿qué vas a hacer? Llévalo con paciencia. Pues claro, cuando te toca a ti, ya tienes ese come-come, el futuro de mañana es de tu hijo. Antes de que nuestro hijo José Luis tuviera esto, no conocíamos nada, nada de nada. He luchado muchísimo hasta llegar a donde lo tengo, porque he luchado muchísimo, que yo me he tirado días enteros en Madrid, en todos sitios, porque ya no me queda andar por andar, porque ya no me ha gastado. Me decían un psiquiatra en un sitio, allá que me iba. Que en aquellos tiempos, 10.000 pesetas cada 15 días, en una consulta era mucho dinero. Pero con un hijo, aunque te comas luego en tu casa, una sopa de pan con una pastilla de creen, te la comes, pero el ansia de que se ponga buena es tan grande que nadie lo sabe. Me levanto, desayuno, me lavo, me afeito y vengo a Padis. Luego me recoge mi padre a las 5:15 y aquí trabajo manipulado. Mi hermano, que es muy autónomo, todos, el conjunto de la familia, lo que hemos intentado es a él ayudarle para que, o sea, no hacerle de menos ni que él no haga una cosa porque, como es discapacitado, no lo hagas porque tú no puedes. Eres diferente, pero no eres ni mejor ni peor que yo. Somos diferentes, nada más. Y tú, si yo puedo, tú puedes. A mí lo que más me gusta es trabajar porque me siento bien. Que la sociedad en el que estamos, que no tenemos ninguna discapacidad, parece que somos súper autónomos, pero también tenemos discapacidades y no nos damos cuenta. Pero sí lo vemos en este tipo de personas. Yo puedo decir que gracias a mi hermano, mis hijos tienen una sensibilidad a la vida y un saber estar que un niño en condiciones normales no las tendría. Fui avanzando, conociendo a centro, vamos, el centro este, me lo mandaron, pues ya nos quedó una tranquilidad muy grande, que sabíamos ya que el día de mañana tenía un futuro para estar recogido y ya estábamos más tranquilos. Porque os estoy diciendo, mi hija es buenísima, mi yerno es buenísimo, los niños son buenísimos, pero yo no quisiera dejarle el día de mañana este cargo a mi hija. Se llevan muy poco tiempo uno de otro y esto, ¿quién lo comprendemos? Somos quien lo tenemos. Principalmente la preocupación más grande, ahora mismo el peso le tiene mis padres. ¿El por qué? Porque ellos su preocupación es, ¿y el día de mañana qué va a pasar? Yo soy su hermana y a mi hermano no le va a faltar absolutamente de nada. Yo no tengo la vida comprada. Yo puedo faltar antes que mi hermano y lo que queremos es que mi hermano esté bien atendido. Vamos a ver, mira. Tú no has dicho quién se va a... ¿Tú crees que no? Ellos quieren tener a su hijo con ellos, pero ellos ya ven que son mayores,
que ya la vida se les hace cuesta arriba, que yo les ayudo muchísimo, pero yo también tengo una familia, tengo unos hijos y yo también me debo a mi familia, que para eso la he creado. Marcelito, tráeme a doña Marjorie, pues mira, anda. Hola. Anda, sigue te fregando, mi hijo. Anda, ponángate y sigue bueno fregando. Anda, corazón, está bien fregado. No. Cuidando de mojado, ¿no? No, ya. Así te lo vas a poner. Nos vemos. Mayores, y yo ya entre antes fuera mucho mejor, porque si me pasa a mí algo y me queda esa tranquilidad, que a mi hijo lo dejo en buenas manos. ¿Hay mucho trabajo en París o no? No, hay muy poco. ¿Sí? ¿Y eso? Algo que me queda por decir es que las instituciones, gobiernos, la sociedad en conjunto, todos, vamos a meternos todos, deberíamos de luchar más por este tipo de personas con discapacidad intelectual para que tengan un futuro digno como todos queremos tener un futuro digno. No, que soy feliz también, soy feliz. Al principio no entendíamos qué pasaba, pero con el tiempo comprendimos que es una persona especial, que necesita atención y cariño especial. Nos ha enseñado a valorar la vida de diferente manera y a apreciar lo que realmente merece la pena. Contar con el apoyo de los profesionales de FEAS nos permite caminar en una dirección en la que sabemos que Sofía siempre avanza hacia una mayor autonomía, sin perder su sonrisa y alegría. Muchas gracias también a FEAS, que coordina y dinamiza este mundo de las personas con discapacidad y que en su 50 aniversario sirva para potenciar, si cabe, su apoyo a las personas con necesidades especiales. Hay que seguir y hay que seguir. Aquí no se acaba nunca, nunca. Y claro, la fuerza que hacemos, toda la asociación, todas las familias, que si no hay fuerza, no hay final.